vivan los novios, viva la alegría, que yo me iré ahora con la negra mía. Y con mi negrita yo seré feliz, allí en la casita donde la espera mi porvenir. Allí en la casita donde la espera mi porvenir. Que vivan los novios, viva la alegría, que yo me iré ahora con la negra mía. Y con mi negrita yo seré feliz, allí en la casita donde la espera mi porvenir. Allí en la casita donde la espera mi porvenir. Porque sus labios reflejan la llama infinita de la alegría. Ay, negrita mía, de mi corazón. Porque en sus labios se esconde la miel exquisita que da la vida. Ay, negra querida, tú eres mi ilusión. La fanpage, en la fanpage del FICFUSA mejor. Estamos aquí celebrando un jueves más, un día más de nuestros vivos, donde hemos podido encontrarnos con un montón de personajes muy queridos por el Festival Internacional de Cine de Fusagasugá FICFUSA. Y por supuesto, en noviembre tenemos una programación súper amplia de la cual vamos a hablarles un poquito más adelante. Ahora no quiero darle más preámbulos para presentarlo a él, nuestro invitado especial de esta noche. Recuerdo mucho las primeras veces que lo vi, siempre dispuesto con una mochila al hombro, trabajando en grupos, recorriendo el territorio, generando ideas. Recuerdo muchísimo también que con él nos encontramos en su emprendimiento familiar, en la calle Sexta, donde yo creo que todo el mundo ha pasado alguna vez también a tomarse alguna foto de esas fotos que le piden a uno de retrato para los documentos o alguna de esas fotos bonitas que uno se hace en un estudio especial. Pues sí, él es Mauricio Donoso, un personaje, o mejor, un profe de fotografía y un soñador, un gestor cultural que vive en Fusagasugá hace muchos años y vamos a conocerlo a él y su proyecto cultural
Bienvenido Mauricio Donoso a Hablemos en FICFUSA esta tarde de jueves 5 de noviembre. Bueno, abriendo pues noviembre con un invitado especialísimo. Bienvenido. ¿Tienes apagado el micrófono? Ahora sí, estamos escuchando. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos los que hoy están aquí presentes, que nos están viendo a través de FICFUSA. Natalia, muchas gracias, ¿verdad?, por esta invitación. Qué rico poder estar en estos espacios para compartir esas bellas experiencias que da el arte, que da la cultura y sobre todo esas experiencias que da el trabajo colectivo, el trabajo con la gente, con los jóvenes, con los niños, con los adultos, adultos mayores. En verdad que me siento muy privilegiado porque sé de la audiencia, del público que tiene FICFUSA, que creo que es un público, si no es el mismo, es muy similar a algunos que hacen también parte de Fotocultura, es lo que se ha venido haciendo y pues... estar en este espacio pues brinda la oportunidad de contarle a la gente, decirle qué es Fotocultura, de qué proyectos tenemos, de cómo hemos avanzado, qué hemos logrado y sobre todo las satisfacciones personales que ha dejado este evento, ¿no? Fotocultura pues nace en el año 2015. Pero espérame don Mauricito, porque a mí me gustan las historias contadas desde el principio. Bueno, pues listo. Su merced, no se me adelante, porque yo quiero que todas esas personas, como tú bien dices, que están conectadas hasta ahora, que además me sorprende que ya a esta hora tenemos a 21 personas conectadas y ya hay un montón de saludos para el profe Mauricio. Quiero, profe Mauricio Donoso, que su merced me cuente primero acerca de su origen, porque yo tengo entendido que vive hace muchos años en Fusagasugá, y que está casado con, creo que es una fusagasugueña, la señora Marlene, pero que su merced no es de Fusagasugá. Cuénteme cuál es su origen, cómo llegó a Fusagasugá, cómo fueron sus primeras cuitas ahí con la compañera de vida que tiene. Porque es que a mí me gustan las historias. Sí, hay que, exacto. De eso inclusive trata de lo que vamos a hablar hoy, de heredando la palabra de mis abuelos, ¿no? Ese valor... Exacto. Que tiene la tradición oral de contar historias, pues eso es muy interesante, pues porque uno contextualizando el entorno familiar, social y demás. Bueno, yo soy oriundo de la ciudad de Chía, la ciudad de la luna. Llevo aproximadamente 25 años trabajando en fotografía. Con mi esposa, pues nos conocimos hace bastante tiempo. Llevamos ya cerca de 30 años juntos. Wow. No, ella no es fusagasugueña, ¿no? Claro que nosotros nos sentimos muy fusagasugueños, porque yo la primera vez que vine a Fusagasugá, ya había venido varias veces, pero de paso, pero una vez que entré me sorprendí mucho en un puente que decía, si vives en Fusagasugá, eres fusagasugueño. Eres fusagasugueño, así es. A mí me quedó eso, siempre me quedó metido en la cabeza y me gustó la ciudad y llegó por pura casualidad alguna vez, gracias a la fotografía. Eso es muy, muy interesante porque alguna vez me contrataron, yo estando en Chía, me contrataron para tomar unas fotos en Chinauta, unos 15 años. Ajá. Yo, Chinauta, bueno, sí, vamos. Chinauta, sí. Entonces nos contrataron y fuimos a tomar las fotos en Chinauta, terminamos el evento, fue de día, inclusive unos 15 años que fue de día, fue muy, muy, muy diferente a los siempre, que los 15 años son en la noche, y nos quedó un tiempo para visitar el centro de Fusagasugá. Entonces, estando aquí en el centro de Fusagasugá con mi esposa, está bonito, está chévere, de casualidad dimos con un hombre de un negocio de fotografía, precisamente, que era reconocido y era de un amigo, ¿sí? El familiar de un amigo, ¿no? Entonces, mire, aquí tienen foto de esta gente. Muy curioso. ¿Qué apellido la familia? No, ellos son de Bogotá, se llamaba Fotoa Digital. Entonces, ellos habían recién llegado también a la ciudad y habían montado su negocio de fotografía que queda donde... En la Avenida Las Palmas, en ese centro comercial de toda la esquina, donde ahora hay una panadería grande, donde estuvo el tema de OMA y eso. Bueno, en ese local, pero cuando el centro comercial era viejito. Nos pareció curioso, inclusive justo ese mismo día, ya cuando salíamos en la noche ya para irnos para Bogotá, me llama el amigo y me dice, oiga, yo estoy en Fusagasugá, ¿usted dónde anda? Y yo, no, yo también estoy en Fusagasugá, qué casualidad, nos encontramos. Y bellos, no sabía que ustedes tenían un negocio aquí de fotografía. Sí, lo montamos hace poco. En fin, luego pasaron como 15 días, 20 días y me llamó. Me dijo, oiga, que mi tío le vende ese negocio que tiene en Fusagasugá de fotografía.
Pero yo, qué padre, no, yo tenía teníamos negocio en Chía, y dije, no, pero Fusa, a subirnos. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Hagamos una cosa, camine, nos vamos y nos quedamos un fin de semana y miramos cómo es el comportamiento del mercado en Fusa y miramos por molestar. Pues efectivamente lo hicimos, vinimos y miramos y pues nos pareció interesante todo el movimiento. Entonces, bueno, logramos finiquitar un negocio ahí con él. Y bueno, nos vinimos, dijo, hagamos, dijo, si esto es para cambiar, cambiemos, no, no pasa nada. Entonces mi hijo Mauricio, mayor. No te voy a preguntar cuánto te costó el negocio, pero ¿en qué año era? Eso fue en el año 2011, ¿sí? Muy bien. Entonces decidimos hacer el negocio, bueno, en fin, y estando justo ahí como a los, no sé, 6, 5 meses, nos dicen, ¿sabe qué? Necesitamos el local, y yo, pero ¿cómo así que local? No, pero yo, bueno, y usted me dijo que no me iban a pedir ese local. No, que es que van a tumbar esto y van a hacer un centro comercial. Yo, no, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues ubicamos el otro local donde más empezamos a darnos a conocer, que fue sobre la carrera sexta, frente donde hoy queda el hipermercado ese grandote y al lado de la Nápoles. Ahí empezamos con nuestro almacén de, se llamaba Luna Color en ese momento. Sí, de acuerdo. Lola Color es un local muy bonito, con una decoración muy interesante, en vidrio. Empezamos a decorar ya, y a traer ideas y hacer algo diferente. Y empezó a funcionar muy bien el negocio, nos estaba yendo de genial. Alguien me dijo, no, eso por la cesta, eso no, pero yo no, pues yo no estoy ya medio conociendo el movimiento. Dijo, no, tiene que ser por la cesta, si no, no hay dónde. Me habían prometido que terminaban el centro comercial y me dan el local, y entonces, no, eso metas en cualquier garaje que es. Entonces alguien me dijo, no vayas a esa locura, miren, la cesta, consigue el local. Bueno, nos metían y empezamos a trabajar ahí. Fue una temporada muy bonita, fue donde empezamos a darnos a conocer. Hay una parte de la historia que a mí me encanta contarla, porque es esa mano de Dios tendida cuando uno la necesita, y que desafortunadamente lo hacemos y le pedimos a Él cuando ya estamos de aquí. Yo tuve una crisis después de que nos estaba yendo muy bien, súper bien, excelente, una crisis de un tema de, bueno, un mal amigo, entre comillas, que pues se me dañó la máquina y dijo que me la arreglaba, en fin, y me la desbarató, se robó las partes, hizo todo, me dejó, entonces estoy en una caída económica muy fuerte, muy fuerte. Claro, nosotros nos colgamos con los arriendos, no podíamos pagar, debíamos bancos, todo esto, y pues la máquina era lo que movía el negocio. Empezamos de caída libre, y en esos momentos conocí a alguien muy muy especial, un gran amigo, que hoy lo considero muy 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 amigo, Juano Camacho. Juano alguna vez entró al almacén, lo llevó otro amigo, lo llamó Giovanni, y bueno, le dijo, venga, necesito que me preste un flex, una cosa, no sé qué, y le dije, sí, listo, ¿qué necesita? Y yo, no, un flex, es que se me quedó y tengo que hacer una fotografía. Le dije, tome, llévelo. Me dijo, pero voy a dejar mi cámara, mi cédula, dejar en... Y dije, no, pues no, pues ¿para qué me dejar eso? Dijo, no, pero es que usted confía en mí. Le dije, es que no me lo va a volver, ¿o qué? Dijo, no, sí, claro. Le dije, entonces lléveselo si no lo necesita. En esos momentos, Juano, era instructor de fotografía en la Casa de la Ciencia y Cultura. Bueno, me pareció una excelente persona, chévere, todo. Y yo llegué y le presté eso, después él volvió. Bueno, hicimos amistad, hablamos mucho de fotografía, en fin. Yo en ese momento no tenía ningún vínculo con la cultura, mi vínculo era con el tema de arte, pero a través del tema comercial, de hacer fotografía de bebés, lo que hacíamos ahí en el estudio. Sí, claro. Entonces empezó este tema económico difícil, y bueno, nada, todo empezó mal, cuando eso, como que dice que el mundo conspira y el universo, y que no sé si fue que conspiró o no, pero empezaron las cosas mal. Sin embargo, ahí seguíamos resistiendo ya. La señora local, bueno, necesito que me paguen o me entreguen, no sé qué. Bueno, la presión es por un lado o por otro, los bancos llamando, como pasa siempre. Entonces yo, ay, un momento de desespero, dije, yo no doy más, ya no aguanto más, ¿qué hacemos? No sé qué, yo, Dios mío, ayúdame. Entonces todas las días eran llamadas de presión por un lado, por el otro. Entonces ya sonó el teléfono. Hasta que llegó la llamada millonaria. Exacto, sonó el teléfono y me llama alguien muy especial que aprecio muchísimo, y me dice, mira, hablo con Mauricio, no solo, sí señor, mire, yo soy Carlos Daza, el alcalde de Fusagasugá, no sé qué, y yo quiero que
que usted trabaje, trabaje en la Casa de la Cultura. Yo no quería contestar el teléfono, entre otras cosas. Cuando mi esposa me dijo que era, dije, no, eso es del abogado. No me pasé a nadie, no quiero contestar. Dijo, no, ya contesté. Yo antes contesté como hasta feo. ¿Aló? Y claro, cuando él me dice, le dije, sí, listo, ¿qué fotos hay que tomar? Dijo, no, es que quiero que usted enseñe fotografía, sea el instructor de fotografía. Ay, qué linda oportunidad. Entonces, claro, yo en ese momento, era un momento muy, muy crítico, muy difícil, difícil, difícil. Y claro, yo caí postrado de rodillas y dije, Dios mío, gracias. Y empezaron las cosas, todo un trajín también, porque pues los papeles, yo nunca había trabajado en lo público, no los tenía, busqué un lado, busqué otro, un momento en que también me fui a decirle al jefe en ese momento, doctor Alfredo Polonia, ya no le jalo más porque no conseguí los papeles. Me dijo, ¿usted qué hace aquí? Por favor, vaya, búsqueme esos papeles que lo necesito. Y yo iba a decirle, era que no, y voy, busco y vuelvo y ven. Cada cantidad de anécdotas que pasaron buscando un RUT, porque nunca no tenía el RUT actualizado. Finalmente logré entrar y es cuando me vinculo con la Secretaría de Cultura, ¿sí? Es cuando me vinculo con la Secretaría de Cultura en el año 2013, empezamos al proceso de formación. Aguántame ahí, porque quiero hacer como, tratar de dirigir esta conversación, porque se va el monólogo y entonces aquí... Sí, bueno. Me parece muy lindo todo lo que cuentas y qué lindo que estos dos personajes de los que hablas hayan sido tu puerta de entrada a esta carrera del instructor que tanta gente quiere y respeta, que es esta carrera que te ha dado visibilidad en Fusagasugá, que es este instructor de fotografía tan querido por tantos grupos de Fusagasugá. Y además son dos nombres también que tienen que ver con mi vida, porque tanto Juan Camacho como Carlos Daza somos de la misma generación, del mismo colegio, del mismo curso, somos de los mismos creadores. Me encanta que menciones a esos dos personajes hoy aquí en este encuentro, porque fíjate, uno no sabe por dónde es y quién es la persona que a uno le da la mano y la oportunidad, ¿no? Qué maravilla eso. Mauricito, entonces listo, tú llegas a la Casa de la Cultura y haces una revolución, porque yo me acuerdo, año 2014, cuando ya te veo ahí con tu equipo, que nosotros empezamos haciendo como una especie de taller, como de introductoria a la cinematografía, pero tú ya traías unos grupos muy interesantes y muy interesados en documentar, en toda la fotografía documental, en todo lo que es el tema de la fotografía reportaje. Y de hecho, recuerdo mucho que gracias a ese taller hay tres cortometrajes que llegan al FICFUSA en la primera versión del FICFUSA, dentro de los cuales está Heredando la Palabra de Mis Abuelos, que es el cortometraje que dirigiste. ¿Cómo fue todo ese primer proceso, ese primer año, y cómo llegan entonces con este equipo ya de la Casa de la Cultura, de la Secretaría de Cultura de Fotografía, a participar en el FICFUSA? Esa parte fue interesante porque... cuando yo empiezo mis primeras clases, obviamente era muy novato. Me enfrentaba con, cuando hicimos la presentación de alguien que había trabajado de profesor en la Universidad de Cundinamarca, venía otra vez a la ESAD, el otro había sido decano de no sé dónde, todos. Yo me sentía terrible porque eran muchos docentes que estaban ahí, ya pensionados y demás. Bueno, empecé mis clases y yo siempre fui enamorado del tema de la palabra, sí, del patrimonio. Yo no era activista en el tema patrimonial en Chía ni nada, pero me encantaba escuchar el círculo de amigos de mi papá, de las historias de mi mamá, todos estos temas. Y siempre sabía que eso había que recopilarlo, había que pero en ese momento no tenía el tema cultural metido en la cabeza. Sí, cuando eso pasa, entonces a mí el tema de lo antiguo siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo que tuve la oportunidad de conocer una casa muy interesante, que era la casa en Chía, en La Mana se llamaba, y era la casa de unas tías de Alfonso López Michelsen. Estas señoras, y ella tenía una cantidad de antigüedades, unas cosas que ellas donaron esa casa a unos sacerdotes, y una cantidad de antigüedades de esas se las regalaron a mi papá. Desde ese momento empezó, algo me decía, esa la historia iba a ser algo ahí en mí con el respecto al tema de la fotografía. Cuando yo llego a Fusagasugá y empiezo a ver el entorno de Fusagasugá, su valor patrimonial, lo primero que me encuentro yo es esa casona allá metida, pintada de verde y blanco, como aislada, sí, como una casa del misterio. Yo dije, ¿esto qué es? O sea, yo no tenía ni idea. Fue un día que cogí un taxi y me subió por el lado de los bolos, pero yo ni sabía que existía eso.
Me acuerdo mucho que llegué del doctor Alfredo Polanía y le dije, doctor, esa casa que se ve allá, me dijo, esa casa es de nosotros, es del municipio. Yo, interesante, ¿no? Dije, ya se puede ir a tomar fotos. Me dijo, cuando quiera, maestro, ¿qué quiere hacer allá? Dije, no, pues es que me gustaría tomar unas fotos allá. Y mira, dijo, listo. Me acuerdo también que nos fuimos con un grupo de alumnos que nos llenamos, eso había una cantidad de perros, se llenaron de pulgas, de todo, pero logramos entrar, mirar, hicimos unas fotos. Y me pareció muy interesante ese halo de magia que tenía esta casa. Entonces empecé, yo dije, bueno, pero es que ¿de qué año es esta casa? ¿Qué historia tiene? Entonces la gente empezó a contarme, el doctor Alfredo, los que conocían del tema, y es cuando nace un primer proyecto que se llamó una retrospectiva que hicimos de los años 30, ¿sí? Esa primera experiencia que hicimos en el 2013 fue buscar los sitios icónicos de su momento, de los años 30, de Fusagasugá. Entonces encontramos Betania, encontramos la casona de Coburgo, encontramos donde está hoy el archivo. Bueno, todas esas casonas empezamos a descubrir. Alguien dijo, yo conozco otra. Los alumnos armaron su vestuario, investigamos primero una investigación sobre el tema de los años 30, qué pasaba en Fusagasugá, qué era. Pues había, no había pobreza, había miseria, porque pues eran 2-3 familias que manejaban esto. Entonces encontramos unos tesoros increíbles hablando del tema de la tradición en la finca Novilleros, que nos permitieron el acceso. Entonces hicimos toda una producción fotográfica recreando la época de los años 30. Lo recuerdo sí, muy bien. La cultura campesina, la boda, bueno, todo esto nace. Luego dije, la fotografía hay que direccionarla a eso, a que le aporte al patrimonio. Entonces empezamos, todos los proyectos hasta la fecha están relacionados con ese patrimonio de la ciudad. Entonces empezamos a trabajar y ahí es cuando nace el tema de heredando la palabra de mis abuelos. Entonces la profesora Susi, que en ese momento estaba en la biblioteca, estaba haciendo un trabajo con los abuelos, precisamente grabándoles todas esas historias. Y yo había tenido tenía la idea de lo de mi papá, y entonces dije, Susi, yo tengo este proyecto, usted tiene estas ideas, hagámosle. Montemos algo que empecemos a heredar. Entonces hicimos un grupo de alumnos, y eso, hicimos el trabajo también de Fusagasugá Rural, que fue el otro corto que se hizo, el otro documental, eso fue Las Veredas del Sur, la historia de la revolución agraria, y empezaron a surgir estas ideas. La heredando palabra de mis abuelos fue un trabajo muy, muy interesante. Vimos unas historias increíbles, la gente hablando, es que aquí quedaba el almacén, no sé qué. Cuando empiezan a contar eso, pues yo me devolví a la época de cuando escuchaba a los amigos de mi papá hablar de Chía. Y claro, Fascinado, entonces juntamos todos los alumnos, bueno, vamos a, y cuando nos invita a participar en FICUSA, le dije, hagámosle, porque este es un espacio ideal para mostrar esto. Me acuerdo mucho que lo que más satisfacción me dio fue encontrar a doña Emma, no me recuerdo el nombre ahorita, doña Emma, que es de los, sí, eso, wow. La encontramos ella en un apartamento chiquito, ahí al lado de la iglesia y todo, y contándonos que su papá la había traído. Bueno, lo que está en el video, que es una parte muy interesante, me parece, ella tenía 98 años en su momento, ella ya falleció, me sacó unas fotos preciosas de su época de juventud y de su familia, decía que no recordaba a su familia, no sabía dónde estaban, y ahí nace toda esa historia, también de preguntarle a la gente en la calle, ¿qué recuerda usted de su abuelo? Y ahí ese video es muy interesante, el fundador de la Nápoles, dueño y fundador, el señor Aguilar, también estuvo ahí contando la historia de la Nápoles. Hicimos una recopilación interesante de esa historia de ciudad a través del patrimonio, y de ahí nos hemos venido enfocando siempre con las oportunidades que he tenido de trabajar con la cultura, con la Secretaría de Cultura, siempre enfocamos hacia el tema patrimonial. Siempre buscamos algo que tenga que ver. Mauricio, el cortometraje Heredando la Palabra de mis abuelos en este momento está alojado en el canal de YouTube del FICFUSA para que quienes quieran ir a verlo, ver a la señora Emma, al señor Aguilar y a todas estas personas que nos han heredado esta Fusagasugá que tenemos hoy, pues ahí está alojado en este momento en la videoteca del Sumapaz. Hace parte de esa recopilación que el FICFUSA hace todos los años de los cortometrajes hechos en nuestra provincia del Sumapaz. Entonces ya están todos invitadísimos a que vayan ahí. Pero espérate, Mauricio, porque es que esto reventó en saludos y en felicitaciones. Mejor dicho, la primera señora fue María Victoria Ramírez, que nos saluda. Buenas tardes, querida Nati. Gracias, María Victoria. Astrid Molina, excelente profesor. Luis Fernando Molina, no he podido entrar. Bueno, pero supongo que ya entró. Luz Elena Herrera, buenas tardes, FICFUSA. Nuestro querido Germán Calvo dice, hola. Néstor Patiño Rubiano, hola, un saludo para todos. Sergio Naranjo, saludos cordiales al profe Mauricio. Pilar Pérez,
maravilloso espacio, FICFUSA, invitando a Fotocultura. Junior Tavera, saludos maestro, un abrazo. Carlos Villalón, gran saludo. Mauricio, felicitaciones por ese gran festival. Bravo, bravo. Mónica Verano, qué orgullo este profe que nos ha aportado tanto y con su carisma nos ha abierto las puertas del mágico mundo de la fotografía. Saludos, profe. Laura Donoso, que supongo que es una prima tuya o tu hermana, dice, sobrina. Presente desde Chía acompañando a mi tío, ahí está la sobrina, Mauricio Donoso en este festival, qué maravilla. María Magdalena Rodríguez Cabezas, profesor Mauricio, excelente fotógrafo. Ana Cristina Herrera saluda. Edwin Germán Gutiérrez Fireman dice, saludos al poderoso profe Donoso, gran persona con un enorme talento, siempre dispuesto a ayudar a los jóvenes artistas, perfecto. Gloria Herrera saluda desde Alaska. Bueno, Luz Elena Herrera dice que es muy linda la historia. Luz Estela Castiblanco Castillo, saludo respetuoso para nuestro guerrero de Dios. Reciba aprecio y gratitud de una de las primeras alumnas. Felicitaciones y congratulaciones por todo lo que está pasando en su vida, estimado maestro Donoso. Bueno, los saludos siguen, por favor. César Dimaté dice saludos, profe. Y después dice, ya quiero ver esa pieza audiovisual. ¿Cuándo? Bueno, César está ahí en el FICFUSA, en la página de YouTube del FICFUSA, está heredando la palabra de mis abuelos. Muy bien, entonces, hiciste esto, participaste en el FICFUSA, nos conocimos, finalmente hubo ese encuentro, digamos, y empezaste con una iniciativa muy interesante. Cuéntame, creo que fue en el año 2015 que iniciaste con Fotocultura para el Mundo. ¿Cómo fue esa quijotada, por favor? ¿De dónde le salió esa quijotada a don Mauricio Donoso? ¿Cómo es que empieza Fotocultura? Bueno, cuando estábamos iniciando los procesos de formación en el año 2015, con anterioridad había logrado algunos amigos, conocidos, que fotógrafos en varias líneas de la fotografía, en lo análogo, en la moda. Y entonces les dije un día, oiga, venga, ayúdenme con el tema, que estoy como colgado en algunas cosas así específicas, démele una charlita a los alumnos, ¿eh? Entonces traje a alguien que sabía de iluminación, otro que sabía de fotografía análoga, que es antropólogo, que es muy querido, es con los que abrimos. Bueno, empezamos todo esto, le dije, venga, esto está interesante. O sea, además de formar, ¿por qué no le abrimos la oportunidad a todos los que les gusta la fotografía y hacemos estas charlas? Recuerdo que fue donde mi jefe en ese momento, don Alfredo, yo quiero hacer un festival de fotografía. Y yo, es una locura, o sea, eso no, hermano. ¿Usted sabe que es un festival? Y yo, sí, yo sé, pero yo quiero hacerlo. Me dijo, no, porque es que eso no es fácil, los recursos, le dije, pues, hagamos. Dijo, no, está bien, le dije, pero ¿por qué no? O sea, yo tengo los conocidos, los amigos, este me presenta el otro, yo creo que sí lo podemos hacer. Volví, le dije, mejor si sabe que, con todo su respeto, pero yo voy a hacer un festival. Me dijo, su responsabilidad, ¿no? Pero no vaya a salir, le dije, no, yo me responsabilizo de este tema, hagámoslo. Entonces le dije a los alumnos, le dije, listo, vamos a hacer un encuentro de fotógrafos, vamos a traer varios fotógrafos, voy a empezar a buscarlos y ustedes me apoyan, pongámosle un nombre a esto. Entonces empezamos, que bueno, que la tulipana, que los no sé qué, que todo quedó relacionado. Y recuerdo que fue Anita Fernández, dijo, eso se puede llamar Fotocultura. Yo recuerdo mucho esa parte, Fotocultura. ¿Quién te dio el nombre? Es una alumna, ¿no? Entonces, sacamos muchos nombres y alguien dijo Fotocultura. Y le dije, bueno, suena bien, es corto, es de recordación, pongámosle Fotocultura. Entonces hicimos la primera acción Fotocultura al Mundo. Recuerdo mucho a alguien que ya falleció de nacionalidad española, se me fue el nombre ahorita. Antonio Sotes. Antonio me dice... Entonces yo le conté, nos vimos con él, iba todos los días a la biblioteca, un día me vio dando clase y todo, y ahí estaba hablando yo del tema, y dijo, discúlpame que me meta en todo, pero escucho que hablas no sé qué, yo te puedo ayudar. Yo, listo, Antonio, no hay problema. A los 15 días exactamente me dijo, mira Mauricio, ya conseguí a alguien aquí, por las redes, que no sé qué, que es una chica que va a venir a Colombia y es española, y ya le hablé y no la conozco, pero dale, bueno, listo, ¿cómo se llama? Berta Vicente, que ya te lo va a contactar. Uno de los primeros contactos internacionales. El amigo mío, antropólogo, fotógrafo también, me llamó un día y me dijo, mira hermano, tengo aquí en mi casa un japonés, es una eminencia, es un tipo, es el quinto mejor documentalista del mundo, y el hombre solo hace fotografía análoga, o sea, de rollo, y yo le presté el laboratorio para que revelara.
lleva 3 días metido aquí que no sale sino a comer y al baño y tal, pero el tipo tiene un trabajo increíble. O sea, si usted quiere que se lo lleve ya para su festival, para su vaina esa que está inventando, le dije, pues sí, hágale. Dijo, yo ya no le voy a cobrar, yo no le voy a cobrar aquí nada del trabajo ni nada. Le voy a decir que el compromiso es que lo vamos a llevar a, que tiene que ir a Fusagasugá a dar una charla ya. Le dije, listo. Recuerdo mucho que eso fue un lunes festivo a las 10 de la mañana. Lo estábamos. ¿En dónde estaba? ¿En Bogotá o en Chile? Estaba en Bogotá. No, estaba en Bogotá. Ah, en Bogotá. Entonces dijo, bueno, entonces esperando todo el tipo de días que lo habíamos convocado, todo, pues no habían recursos, no había nada. Le dije, yo tengo un problema, Francisco, es que yo no tengo plata, hermano. Y para traerlo, dijo, problema que monté en bus, luego, ¿cuál es el problema? No. Pues lo trajimos en bus, se vino en bus. Y recuerdo mucho que Antonio Sote, se llegó la hora, entonces ya, y Francisco no usa celular. Él no usa celular, ¿sí? Él, nada, es de la tecnología, no le gusta nada. Entonces yo sufro, yo... Lo último que ya había hablado con él, él salió de la casa y dijo, Mauricio, estoy saliendo, voy para el terminal, pero voy a coger el terminal aquí del Salitre. Le dije, venga, Francisco, es que por el Salitre se demora mucho. Busqué ir al sur. Bueno, digo, no, yo ya me voy para el Salitre, fresco, usted no se afane. Yo, y claro, se nos pasó con más de una hora y la gente esperando ahí. El primer evento fue en la biblioteca. Fue Kosuke Okahara, en el año 2015, fue nuestro primer ponente internacional de Japón. Traído directamente. ¿Cómo se llama el señor? Kosuke Okahara. Sí, me acuerdo que fue un suceso el japonés en Fusagasugá. Entonces, esa fue nuestra primera conferencia oficial de fotocultura al mundo. Ya después empezamos a hacer contactos, que conocía a este, que no sé al otro. Empezamos a traer los amigos y hicimos ese encuentro que fue muy diverso en cuanto a líneas de la fotografía, moda, boda, documental, fotoperiodismo, todo lo hicimos. Fue un éxito. Invertimos pues lo normal era traerlos, llevarlos y traerlos en bus, porque los que tenían que venir en bus venían en bus, los que tenían carro venían en carro. Conocimos a Luis Acosta, que también es fusagasugueño, su familia está aquí, don Omar, y yo le estaba dando clases al hijo de Omar Acosta, y el chino una vez me dijo, Mauricio, mira que mi tío es fotógrafo, yo no sé qué es lo que hace por allá en una cosa internacional. Le dije, pues, ¿cómo se llama? Luis Acosta, yo no lo conocía. Entonces, venga, ¿será que él viene y nos da una charlita? Dijo, sí, claro. Y listo, el segundo ponente, Luis Acosta, jefe de la Fran Press en Colombia, pues en eminencia, y lo logramos traer. Él dijo, no, yo le tengo otros amigos que son en el contacto, y así empezó a crecer, puros contactos, ¿no? Los amigos tenían amigos, y fue la primera versión que fue bastante exitosa con la chica española. Ella me llegaba a Cartagena a hacer un proyecto. Entonces Antonio dijo, dije, Antonio, pues yo no tengo para los pasajes, ¿qué hacemos, hermano? Si hagamos una rifa, no, la rifa no nos resultó. Entonces dijo, vamos a pedir una cita a la Embajada de España. Le dije, bueno, vamos. Dijo, listo, vas conmigo, vamos y entramos, ¿eh? Llegamos allá, me acuerdo tanto que se puso hasta bravo con el policía que atiende. Bueno, nos dijeron entrar. Llegó una chica, nos atendió la Brigada Cultural y nos dijo, venga, pero es que les voy a decir que no hay dinero. Le dije, no, yo no vengo por dinero. Dice, ¿cómo que no vienes por dinero? Le dije, no, yo no vengo por dinero. Yo vengo a contarle que tengo un proyecto, que tenemos un proyecto, es un colectivo fotográfico. Hay una chica española, ciudadana de ustedes, compatriota de ustedes, que va a estar en Cartagena, y pues nosotros estamos haciendo una rifa para conseguirle los pasajes de Cartagena a Bogotá y Bogotá a Cartagena. Y pues ella no va a cobrar la conferencia, sino lo que yo quiero es que la Embajada de España nos preste el nombre como... como el partner oficial de Fotocultura al Mundo, ¿sí? Que sea nuestro apoyo y que sea la Embajada de España la que figure ahí, porque esto es un evento internacional. Me dijo, ah, no hay problema, si es unos pasajes de Cartagena te lo podemos dar, y pues me dio las palabras. Hace el acento, hasta actor salió Mauricio. Entonces, bueno, nos dan los pasajes, trajimos a Berta nos dio otros contactos, Berta quedó fascinada, Berta ha venido ya a 3 versiones de Fotocultura, enamoradísima de Fusagasugá, tuvo una experiencia maravillosa, hicimos un trabajo con ella, hemos hecho trabajos interesantes, el páramo, y un trabajo muy interesante con la cárcel de aquí de Fusagasugá. Ese trabajo fue maravilloso, fue uno de los trabajos que más la impactó y que digamos que repercutió en un proyecto que ella hizo en Ciudad Juárez, en México. Cuando yo le dije, ¿usted quiere ir a la cárcel a tomar unas fotos? Me dice, no, pero como la cárcel, sí, vamos a ir a tomar esa experiencia. Es el Día de las Mercedes, yo me comprometí a hacerle unas foticos allá al director, y también le contamos un proyecto y le decimos, dijo, bueno, y vamos a hacer fotos. Pues estábamos haciendo el proyecto de
Abrazarte, se llamaba un proyecto. Y era ir por las calles diciéndole a la gente, ¿usted se conoce? ¿Usted no? A ver, ¿se pueden dar un abrazo? Y le tomábamos una foto. Lo hicimos con el grupo de fotografía, los chicos. Entonces dijeron, vamos a ir a la cárcel a hacer el proyecto. Pues nos metimos a la cárcel con Berta Vicente. Cuando llegamos, obviamente, nadie quería tomarse fotos. Cuando llevamos unos stickers y empezamos a colocárselos a los que querían tomarse la foto, cuando todos se dieron cuenta que estábamos tomando fotos y era el día de las Mercedes, estaba la familia, eso casi no dábamos abasto tomando fotos. Pero que tenemos una situación, o sea, maravillosa, imagínate ese encuentro único, esos abrazos ahí en ese espacio tan particular. Maravilloso, y sobre todo lo que de ahí nace la idea de un proyecto de que no ha concluido, es un proyecto siendo ver Ciudad Juárez, sobre las cárceles de menores en Ciudad Juárez. Ella entró a dictar unos talleres allá de fotografía de las cárceles de menores, de menores infractores y con unos delitos terribles y todo, y ella lleva 3 años en un proyecto de largo aliento, no, además de contar las historias, dándoles talleres de fotografía a estas niñas de 13, 14, 15 años que con esta edad ya han tenido homicidios y todo encima, pero que a través de fotografía les ha dado sus vidas. Es una mujer bellísima en todo el sentido de la palabra, su forma de ser, su amabilidad y todo. Y ella es muy grata con la tierra, grata porque su experiencia que vivió aquí en la cárcel pues la hizo que emprendiera este proyecto. Y es una de las fotógrafas documentalistas más reconocidas en España. Es maravilloso. Entonces, así nace Fotocultura. Luego, no sé, sigo con la historia de todos los... Estamos en... Espérate, porque es que tú te adelantas en el relato. Pero no, todo esto es muy interesante. Mira, María Virginia Ramírez dice, qué maravilla, así surgen los grandes proyectos en Colombia, con las uñas. Y aquí nos soplan el nombre de nuestra querida Emma Guayet, de origen libanés. Luis nos dice, y Lucelena Herrera nos dice, don Elías Guayet, mira, escucha la palabra de los abuelos, la palabra de la madre, fundó el Teatro Lido. Y es una historia muy bonita también, que la escuché alguna vez de mi abuela, porque mi abuela fue empleada de los Guayet, porque ellos tenían negocios de telas. Pero esta historia de los abuelos nos quedó un poquito atrás, porque ya estamos en Fotocultura, pero gracias a Luis Fernando Molina y a Lucelina Herrera por recordarnos el nombre y el apellido de esta familia libanesa que, bueno, que aterrizó en Fusagasugá y generó empleos y generó empresa en Fusagasugá. Listo, Fotocultura. No, a mí me encanta el proyecto de Fotocultura. Tú sabes, Mauricio, que desde el primer momento que tú nos contaste de Fotocultura dijimos como, wow, qué genial, qué bueno, vamos, qué hay que hacer. Y ha sido como complicado poder unir los equipos y poder unir los tiempos, pero ahí está, hemos estado, ¿no? Como apoyándonos mutuamente en algunos eventos, o por lo menos dándole el espaldarazo al otro, porque pues yo creo que en esto las sinergias y los equipos es como lo más poderoso. Déjame entonces, yo le voy a pedir a mi querido Sebastián Muñoz, que no le hemos saludado hoy de Tecua Cultura, le va a pedir a Sebastián que nos pase entonces los videos todos junticos de lo que ha sido estos años de Fotocultura, para que quienes no lo conocen entonces alcancen a conocerlo, y cuando volvamos de los videos seguimos hablando, ¿te parece? Bien, bien, perfecto. Listo, bien, bien, muy bien. Gracias, Sebas, por favor, los videos.
aquí en la Cámara de Comercio en el día de hoy con este exponente hacia la paz, que nos trajo todas sus vivencias durante muchísimos años en el trabajo que ha plasmado en sus fotografías con respecto a la coca, la guerra perdida. Entonces, el mensaje que ha dejado esta exposición ha sido valioso para la reconstrucción del ser humano. Muchas gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos Villalón. Les cuento que acabo de hacer una charla súper interesante en la Cámara de Comercio de Bogotá, en la sede de Fusa Casugá. Fue un encuentro muy bonito, mucha gente interesada en el tema de las drogas, las plantas sagradas, la guerra contra las drogas. Estuvimos hablando más o menos 2 horas, algunas preguntas muy interesantes. Este fue un evento el que yo no conocía y me invitaron este año a ser parte de esta serie de fotógrafos que exponen aquí en Fusa Casugá. Y entonces los quiero invitar cordialmente al tercer encuentro internacional de fotografía hacia la paz. Que hacen sobre las artes visuales aquí en Fusa Casugá. Creo que todos los cultores, todas las personas que estamos vinculadas con el municipio en la parte cultural, estamos agradecidos con los organizadores, con el profesor Donoso y su equipo, su familia, y muchas gracias de nuevo Fotocultura, que se siga dando este año y el próximo, y agradecer por los años anteriores y por las personas tan importantes que ha traído para el municipio. Muchas gracias de nuevo y que viva Fotocultura.
El próximo 17 de agosto tendremos la última conferencia de Hacia la Paz, tercer encuentro internacional de fotografía, fotocultura 2018. Una vez terminado este ciclo de conferencias, tenemos programado para el día 18 de agosto, el día sábado, a partir de las 10:30 de la mañana, en la Finca La Clarita, un foro sobre todo lo que ocurrió en Fotocultura 2018, un foro donde generaremos un espacio de reflexión, de crítica, un espacio donde podremos dar a conocer las posturas de cada uno de estos fotoperiodistas que asistieron a Fotocultura 2018 y que cada uno genere una opinión, cómo le pareció las conferencias, cómo estuvo la parte fotográfica, cómo estuvo la parte de investigación. El único requisito para poder participar en este foro es inscribirse en el día 17, que es la última conferencia, y haber participado por lo menos en una de nuestras conferencias. Tenemos un aforo solamente para 40 personas, entonces esperamos su participación activa en este foro, esperamos que hagan parte de este espacio que es bastante interesante y donde sacaremos muchas conclusiones sobre lo que fue Fotocultura 2018 y el impacto que tuvo este evento en nuestra ciudad. Pues qué maravilla, Mauricio, de verdad poder ver en retrospectiva todo este trabajo que has liderado y al lado de tantas personas tan interesantes también de Fusagasugá, este equipo de personas que has formado, esta gente que cree en el proyecto. Y mira que hace 8 días, cuando hablábamos con Ricardo Salgado, justamente en estos espacios de Hablemos de Fusa, decíamos justamente, o él mejor, me regalaba una frase muy linda, y es que el ideal de uno es que las cosas que uno hace lo superen. Y la verdad que yo, viendo en retrospectiva todo el trabajo que has hecho y que has liderado en Fotocultura, yo siento que es un trabajo que te ha superado, que gratamente es tu mayor creación, tu mayor representación, y que bueno, por supuesto agradecemos mucho que hayas decidido hacerlo en Fusagasugá, o bueno, que la vida decidió por ti que fuese hecho en Fusagasugá este proyecto, y que desde aquí estemos generando Fotocultura para el mundo. En esta versión que veíamos, 2018, tenías la temática muy fuerte de Hacia la Paz. Después también hiciste una temática con relación a las mujeres. Y este año extraño que estamos viviendo, tienes otra temática que es Emergente. Sí, el de los ciclos de bueno, con respecto a lo que acabas de decir de los logros de Fotocultura, yo cada vez me sorprendo más. La verdad que viendo estos videos, pues uno dice, wow, hasta hemos llegado, y no ha sido un trabajo solo. El aporte de mi familia ha sido supremamente importante, y el aporte de los que me han apoyado, los alumnos y exalumnos que siempre están pendientes de la logística, de cómo ayudo, cómo eso, independientemente si hay un tema económico o no, que eso ha sido lo más gratificante. La ayuda de la familia, algunas veces obviamente, y es lógico que lleguen reproches de usted se está gastando lo que produce Pocarte para metérselo a eso que está haciendo, donde se ha retribuido esto. No, pues espere, que es que vamos a aplicar a este, a ver si de pronto nos sale, pues eso de pronto. Bueno, pero genera muchas satisfacciones. Yo creo que y si es como casi que una frase de cajón que escucha uno, de que uno llegó a este mundo para hacer algo, aportar algo, no es estar de paso y ya. Y yo pienso que pues ha sido ese pequeño aporte al tema cultural. Y que ha aportado muchísimo. Mire, mira las versiones, por ejemplo, que hicimos de Una Historia Bien Contada y Hacia la Paz, 2 años consecutivos contextualizando la realidad del conflicto armado en Colombia. Sí, una situación sí. Que el 90% de nosotros, los colombianos, desconocemos la realidad de las víctimas, los victimarios, todo este tema se tergiversa porque realmente los medios no publican lo que tienen que ver. La realidad. Entonces, cuando logramos obtener esa información de primera mano, por eso se llamó Una Historia Bien Contada, era esos fotógrafos, pues que algunos de los que escuchaste ahí, esos fotógrafos contando la realidad a través de la imagen, que la imagen sabes que tiene un poder increíble, esa es la realidad de este país. Luego, Hacia la Paz, los fotógrafos que se encargaron de ir a los territorios de guerra, donde había la guerra y las esperanzas que tenía la gente y que aún tienen la gente, sobre la paz, sobre esa firma de esos acuerdos. Entonces, eso contextualizó mucho, generó controversias, claro, hubo, como llaman vulgarmente, brincos, hay gente que reaccionó
feo dentro de la misma conferencia, que eso era no sé qué, bueno, en fin, otros rayaron hasta las planillas de asistencia, pero le dijimos la verdad a la gente, y esto es de los eventos más gratificantes. En el año 2019, pues se llamó Más que Fotógrafas, teníamos una deuda con las mujeres, y copiándonos un poquito de FICFUSA, que está en el tema de género, pues dijimos, bueno, realmente sí, no han asistido casi mujeres, no hemos tenido representación femenina en este espacio, vamos a dedicarlo este año 2019 a solo mujeres, y logramos traer 14 mujeres de diferentes partes del mundo: España, México, Estados Unidos, Ecuador, Argentina, y tuvimos la gran oportunidad de sacar Fusagasugá también hacia otra ciudad. Lo hicimos en Chía también, simultáneamente. Ajá. Cuando hicimos con Fusagasugá, fue un muy buen año, el 2019, que nos generó una grandísima 2020, si logramos el 2019, el 2020 vamos a duplicar, y pues nos encontramos con este 2020 un poco extraño. Sorpréndeme 2020, allá vamos. ¿Qué hacemos con este 2020? No se puede parar, miremos qué hacemos, está la tecnología, están los medios, está la masificación de todo este tema, la globalización. Ya no van a ser los 100 que asisten a la Cámara de Comercio, sino vamos a tener mucho más público, esperemos que sea así, y sale emergente. Digo, ¿qué hacemos? Nos encontramos con que en las redes sociales estaban fotógrafos formando fotógrafos, ¿sí? Ajá. Entonces, todos los masterclass, oiga, no, hermano, ¿cuánto paga? Porque es que estoy en... No, espera un momentico, aquí hay gente que está empezando y tiene trabajos interesantes. Entonces, encontré un amigo, David Torres, que tiene un tema un poquito de como de ir en contravía de lo que es el arte como modo de en la circulación y demás. No está de acuerdo con el tema mucho de ese tema de las galerías y demás, sino como que quieren salirse un poco de lo que está, de los esquemas, y precisamente porque se cierran los espacios para esta gente que son emergentes. Entonces, consolidamos la idea y pusimos Visiones Emergentes, que es este año. Arrancamos el día 12 de noviembre, de ahí vamos hasta el día 3 de diciembre con dos conferencistas por año, con una convocatoria que hicimos a nivel latinoamericano, muy interesante. Logramos el apoyo de un jurado muy, muy importante, un fotógrafo argentino, fotógrafo colombiano y un fotógrafo francés. Entonces, pues nos ha ido bien, vamos a ver cómo vamos de aquí en adelante. Qué lindo todo lo que cuentas, porque sí, o sea, no podemos detenernos. Nuestros proyectos son más grandes que nosotros, y además, tú lo sabes, hay gente que espera todos los años la versión de Fotocultura, la versión del FICFUSA, porque lo entienden como un espacio de un encuentro, además un espacio, una plataforma, y también es el momento de esos contenidos que nos llegan de otra manera, si no es a través de la curaduría de nuestros festivales. Mauricio, hay algo muy importante en todo este recorrido de Fotocultura. Tú ya bien lo dijiste, ¿no? Ha sido lo temático, pero también ha sido lo social. O sea, yo creo que el derrotero de Fotocultura tiene que ver con lo social, porque por más que sean diferentes temáticas a lo largo de los años, tú siempre has tenido muy claro que Fotocultura y el fotoreportaje tiene que ver con lo social. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Cómo familiarizar Fotocultura con lo social? Bueno, a partir de todos los proyectos que hemos iniciado en Fotocultura, especialmente este de Hacia la Paz y Una Historia Bien Contada, nos dimos cuenta de la influencia que puede llegar a tener la imagen sobre el pensamiento humano, sobre la realidad, ¿sí? Una realidad que desafortunadamente muchos medios distorsionan, muchos medios malinterpretan, pero que es muy necesaria conocerla. Entonces, nos dimos cuenta que involucrar a la gente y hacerlo entender, contextualizarla los problemas sociales del país, pues es muy interesante. Nos damos cuenta también, y lo vamos a evidenciar el próximo lunes, tenemos una conferencia con Juan Pablo Barrientos, es un fotógrafo argentino, un reportero gráfico muy reconocido en Argentina, es un fotógrafo independiente. Y estábamos hablando esta semana precisamente con él, me decía, mira Mauricio, es que las cosas no difieren en nada a lo que pasa en Argentina, a lo que pasa en Colombia. Latinoamérica está muy afectada por el mismo tema de la brecha social que se está generando. Y lo que hay que generar es un periodismo de soluciones, no un periodismo que oculte la realidad, sino que empiecen a aportarle al desarrollo. Entonces, hemos enfocado siempre este tema de lo social, enfocamos un proyecto que teníamos 2020 que se llama Asignación Sumapaz, que era el reconocimiento del territorio a través de la imagen, no solamente de la fotografía, sino del tema audiovisual y el periodismo.
queríamos abordar, y estamos en ese proyecto, estamos ahí en conversaciones con FIFUSA, para hacer un gran evento que haga un reconocimiento del territorio diferente, un reconocimiento de su medio ambiente, un reconocimiento de su gente. Y está enfocado en tres factores importantes, que es gente, territorio y costumbres. Eso es lo que vamos a hacer y es el tema social que vamos a trabajar. Vamos a buscar apoyos nacionales, internacionales, y vamos a lograrlo, porque estoy seguro que lo vamos a hacer. Está programado para este año, lo vamos a hacer el 2021, así sea al final. Pero necesitamos integrar la comunidad a esa investigación y a ese amor por su tierra, por su territorio. Que vamos a preparar jóvenes en el periodismo, vamos a preparar jóvenes en el audiovisual, vamos a preparar jóvenes en la fotografía, haciendo talleres, un semestre de formación, por lo menos básica, para que acompañen esos equipos de trabajo que van a ser universitarios de último semestre de periodismo, de comunicación social, de audiovisual. Entonces, es una idea muy loca, muy ambiciosa, pero no imposible. No imposible. Porque estoy seguro que esto va a permitir un reconocimiento del territorio como es, ¿no? Con estas realidades que tenemos, con esta cultura que tenemos. Y entonces esa es como la articulación en lo social que hace Fotocultura, y que posiblemente podamos hacerlo con FICFUSA. Miremos cómo circulamos todo este documental que va a salir de estos trabajos. Son 10 municipios de la región del Sumapaz. El proyecto se llama Asignación Sumapaz. Son 10 municipios que vamos a explorar entre gente, territorio, costumbres, todo eso que a veces ignoramos. O sea, nos pasa, y a mí me pasó sorprendidos cuando hicimos fotocultura rural, Fusagasugá rural para el mundo. Cuando nos encontramos con este mundo rural, yo decía, bueno, pero yo conozco Fusagasugá, pero no conozco lo rural, a mí nunca me han hablado. No sabía que aquí había veredas que duraban 3 horas en llegar, o sea, es maravilloso, que tenía todos los pisos térmicos, que todo eso. Eso lo desconoce la mayoría de gente que llega aquí, y tiene que enseñar. Los que estamos aquí, y los que yo, con el respeto de los que son nacidos en Fusagasugá, algunos ya eso no les parece que sea extraordinario, ¿cierto? Pero la gente que llega, sí. Y a ellos hay que involucrarlos en ese proceso, saber que aquí hay veredas, saber que hay una producción agropecuaria interesante, los cultivos, que tenemos el páramo más grande del mundo como vecino, todas esas cosas tan interesantes. Por ejemplo, hicimos el proyecto también de llevar la orquesta sinfónica al páramo de Sumapaz cuando hicimos ese homenaje al agua. Entonces hemos hecho locuras. Bueno, pues yo creo que Asignación Sumapaz puede ser una más. Vamos a ver, pues, porque todo eso tiene un costo, pero yo creo que, bueno, algo pasará en ese 2021 para poder lograr este objetivo. Es que 2021 es nuestro año, Mauricio, porque ya 2020 ya nos dejó demasiado, date quieto, nos dio demasiado date quieto, y tenemos ya que el 2021 salir con un proyecto maravilloso. Claro. Yo te agradezco mucho por invitarnos como FICFUSA a ser parte de ese proyecto. Te me adelantaste a la última pregunta que te iba a hacer, que era qué venía, pero qué lindo que hayas adelantado y que lo hayas dicho. Nosotros desde el FICFUSA también, tú lo sabes, también hemos trabajado durante todos estos 7 años por el territorio, por las mujeres, por lo audiovisual y por las memorias que se tienen que conservar y que se tienen que contar de nuestra provincia del Sumapaz. Así que, por supuesto, sabes y cuentas con nosotros. Me encanta que sea una quijotada. Bienvenida a las quijotadas. Nos encantan los proyectos más grandes que uno, más ambiciosos. Pero sobre todo son los proyectos los más lindos, los que uno sueña. Uno sueña con la gente y con el equipo de trabajo que uno siempre ha tenido. Entonces yo creo que eso es lindo, poder generar esa sinergia entre el FICFUSA y Fotocultura y sacar adelante un proyecto gigantesco como el que has soñado, Mauricio, y tú sabes que puedes contar con nosotros, así que ahí está. No quería dejar de mencionar, cuando hablas de tu familia, hay los herederos, mi amigo Mauricio, porque están Andrés Mauricio y Juan Camilo, que además también son fotógrafos y también son artistas. Qué lindo futuro que tiene la familia Donoso a través de estos dos muchachos. Sí, sí, realmente, pues, para mí me parece afortunado que muchas veces dicen que hay que darle libertad, que hagan lo que quieran. Ellos lo tuvieron, pero ellos nacieron entre las cámaras. Ellos, claro. Andrés, a la edad de los 10 años ya le tocaba trabajar en el almacén y tomar las fotos de documento empezando, y ya se fue. Le tocaba ya ir a sostener las luces en los eventos, en las bodas. Juan Camilo ya empezó a ver con el tema audiovisual, entonces a mí no me gusta la fotografía, yo quiero hacer es videos. Entonces ya Juan Camilo se involucra en el tema del video y es el que hace los videos de los eventos sociales, es el que hace toda la producción audiovisual de Fotocultura,
ese es el trabajo ya de él. Está por culminar el primer semestre en comunicación, en audiovisual y multimedios. Está súper contento con el tema, está muy emocionado. Creo que va a ser un gran apoyo para Fotocultura. En y, este para futuro FIFUSA cercano. Y para FIFUSA, claro, más claro. Porque... audiovisuales en la región, qué maravilla. Sí. Yo todo esto que yo veo, yo le doy analogía con la primera experiencia que viví de algo que me generó mucha satisfacción y siempre lo veo reflejado en eso. Y justo en estos días celebraron los 170 años de la Cozona de Coburgo. Yo recuerdo la primera imagen de Coburgo, cuando llegué aquí me sorprendió, pero me sorprendió aún más verla deteriorada. Y yo me acuerdo, es que no se me olvida el nombre de la señora que hizo esa acción popular, doña, se me fue en el momento, una señora muy querida. La Flor Elena. Gómez, que homenajeamos en el FICFUSA por todo lo que... Flor Elena, se le debe lo que hoy es la Casona de Coburgo, independientemente de contacto de diferente político, el que sea, ella es la que se merece pues todos los honores en esto. Y la Casona de Coburgo, cuando yo la vi, fue sorprendido, ya Flor Elena andaba en ese proceso de toda esa restitución y todo ese cuento que se echó, otra cosa quijotesca que se echó al hombro y que lo logró. Entonces, cuando el doctor Alfredo le queda eso a la Secretaría de Cultura, y yo esa casa, ¿y usted qué quiere hacer allá? Le dije, montemos la escuela de fotografía allá de la Secretaría de Cultura. Y seguro, pues una locura, y hagámosle, limpió, mandó limpiar, hicimos, y allá empezó a funcionar. Cuando empieza a funcionar el programa de fotografía allá, empieza a transformarse la casa, empieza a tener actividad. Ya entonces fue ya el maestro Cicerón también, en unos alumnos, no, es que esto huele maluco, pero hagámosle, limpiemos, hagámosle, que ahí vamos. Y empezó a transformarse esa casa, ese paso a paso, y hoy ver la Casona de Coburgo transformada en lo que es, en ese valor patrimonial de lo que podía haber sido, porque hubiera terminado en ruinas, tal vez como pasó con la hacienda, como la Casona San Pablo. Entonces le generó una mucha satisfacción. Entonces fue ese paso a paso, ¿no? Fue esas oportunidades que se dan, y así yo asimilo las cosas de Fotocultura. Es ese paso a paso, es sorprenderse en un poquito y después otro poquito, y ya vendrán las inversiones de afuera que lo hará crecer y transformarse y será ya. Porque sí es claro que Fotocultura tiene un objetivo y está dentro. Yo no tengo todavía el tema claro con el tema de la formalización, sí, por debido a circunstancias, porque lo que está pasando lo iba a hacer este año, pero sí tengo claro que hay una visión por cumplir con Fotocultura, y es que Fusagasugá tiene que ser el referente visual para Latinoamérica. ¡Qué maravilla! ¡Qué grande! Con FICFUSA y Fotocultura en un futuro no muy lejano, tienen que ser los estandartes para que esta ciudad, la gente llegue a ver cine y fotografía, producción audiovisual, ver las calles llenas de imágenes, de proyecciones, y que la gente realmente, eso va a generar economía, va a generar un turismo cultural. Curiosamente preguntaban el otro día, hacían una encuesta sobre la marca ciudad. Entonces, ¿cómo ve la ciudad de turismo? La ve, no sé qué, y no mencionaron la cultura absolutamente para nada. Y en este momento... No la mencionó, porque nosotros la mencionamos. No, no está, ahí preguntaban a ella. Yo no estuve en esa reunión, sino preguntan, ¿cómo ven, cómo la visiona? De turista, llena de turistas, sí. Pero ¿qué clase de turistas? Aquí sabemos qué clase de turismo hay, el que no le dejan poner el radio a todo volumen en Bogotá y otras ciudades y se viene aquí a ponerlo a volumen, a emborracharse. Pero el turismo cultural es un turismo diferente. Hay ciudades en Europa y que viven de preparar todo un evento en un año, o como pasa aquí en Popayán, o como pasa en Barranquilla, todo un año preparando un evento cultural para que le genere millones de ingresos. Entonces, tenemos turismo cultural, vamos a tener posibilidades de que los fotógrafos, que a lo mejor del mundo está allá en FUSA, pues vamos a ir a ver a FUSA, vamos a ir a ver el cine, a la fotografía, encontrarnos con esos artistas. Eso generaría un turismo muy interesante, que es el turismo cultural. Entonces, está marcada la meta, ojalá que lo logremos, seguro que sí, pero obviamente hay que trabajar en equipo. Ese es el ideal, y es ver ver hoy la Casona de Coburgo transformada, preciosa, cada día mejor, cierto, con mejor energía. Así lograremos poner esta ciudad, con la ayuda obviamente de todo el mundo, de la gente, del público, de los que han sido públicos fieles, públicos cautivos, le digo yo al público de Fotocultura, que como decías antes, todo el mundo se pregunta, ¿y este año Fotocultura qué? Pues este año Fotocultura tiene emergentes, tiene unos grandes artistas, y pues tenemos la proyección de 2021 con FICFUSA, a ver hasta dónde llegamos o hasta dónde nos lo permiten los recursos, pero con la proyección de que la ciudad visual para Latinoamérica sea Fusagasugá. Mauricio, desde Fusagasugá hasta cualquier lugar del mundo, querido Mauricio Donoso, hay algo de lo que tú mencionas que me parece interesante destacar,
Y bueno, y haciendo como ya un cierre y una retrospectiva de todo lo que hemos hablado hoy, y es que un personaje como tú, una persona como tú, que es de Chía, que vino a vivir a Fusagasugá, que se enamoró de Fusagasugá, hoy está trabajando con la camiseta muy bien puesta por Fusagasugá, por la cultura de Fusagasugá, y es fusagasugueño. Eso a mí me parece muy interesante, y hay una cosa que nosotros hemos pensado en estos días, reflexionando tanto, y tiene que ver con que nosotros tenemos que creernos más el cuento. Tenemos que creernos más el cuento de que aquí en la región de Sumapaz, aquí en Cundinamarca, aquí en Fusagasugá, hacemos cosas excelentes de nivel internacional y que podemos no solamente soñar, sino trabajar en grande con equipos profesionales y de gente que tiene muchas ganas de hacer cosas por la cultura de la región, del país y de Fusagasugá. Sí, Natalia, efectivamente. Mire, ya, eso me recuerda a alguien que alguna vez me llamó de un medio cuando escuchó hablar de fotocultura y me llamó, yo sorprendido porque era un medio muy reconocido. Bueno, ¿y usted cómo hace celebrar? Entonces le conté la historia como lo había hecho. Cuéntame, voluntades, le decía yo. Ay, sí, pero ¿cómo? Y recursos. Pero es que eso, mire, que es que usted trajo a este fotógrafo, a este, ¿y cómo hace? Porque es que esos manes, voluntarios, quisieron venir y el almuercito y ya. Entonces, y uno se sorprende, y se sorprendían de afuera lo que estamos haciendo. O sea, realmente, aquí uno dice, bueno, hicimos fotocultura, pero afuera nos ven como, uff. Hoy hablando con los muchachos, que los 8 convocados para las conferencias, me decían, pues que ese trabajo usted es maravilloso, yo lo sigo a ustedes todo el tiempo, yo lástima, no he podido ir a algunas conferencias, yo fui, y todo el mundo ha estado atento siempre a fotocultura, y decía, oiga, venga, pero esta gente yo nunca los había visto, ¿no? Pero saben de fotocultura, y hablaban de Hacia la Paz, y de no sé qué, y hablaban de Cardona, y hablaban del fotógrafo, y hablaban de Federico Ríos, que estuvo en fotocultura, cuando estos grandes referentes también nos mencionan todo el tiempo, las chicas que se fueron para, que estuvieron el año pasado, que eran de afuera, cuando hacen estos en vivo y todo, tienen la camiseta como la que yo tengo acá, de fotocultura, se muestran, o sea, es interesante, se toman fotos con su uso de fotocultura en sus eventos internacional. Yo, wow, sorprende, porque la gente de verdad que lleva el nombre de fotocultura muy, muy en el corazón, y a mí eso me genera muchísimas satisfacciones. Y se han llevado una buena imagen de la ciudad, increíble. Maravilloso. Proyectos que han iniciado inclusive aquí, vienen una vez y terminan haciendo proyectos de ciudad, como el caso de Berta. Entonces, eso ha sido muy interesante. Y ese tipo de personas y esos contactos y estos amigos son los que nos van a ayudar en este avance hacia afuera de mostrar fotocultura, junto con todo el equipo que quiera juntar, porque esto es un ejercicio que hay que hacerlo colectivo, o sea, de muchas fuerzas, ¿no? Así como empezamos, nosotros empezamos dando fotocultura en el salón de la biblioteca y luego la Cámara de Comercio. Y, oiga, ¿y usted cómo hicieron para prestar la Cámara de Comercio? Ah, ya me la prestaron. Pero es que no, al municipio no la prestan, y usted dice, ah, bueno, pues que yo siempre he estado ahí. Y a doctora Janet, que se me olvida mencionarla, la doctora Janet, la directora de Comercio, Janet Rojas, ha sido una pieza clave en todo este tema. Claro. Ella siempre ha creído en fotocultura y nos extrañaría este año que no llegara yo a golpearle allá y decirle, doctora Janet, necesito el espacio. Pero bueno, lo haremos el próximo año. Mauricio, no hay duda que su merced tiene una fanaticada, ha sido el vivo donde más interacciones y más personas en vivo hemos tenido, y yo como, mire, estoy como la señora del rating, entonces estoy como alargando la cosa porque se va sumando gente, tenemos 35 personas en este momento aquí, así que a mí me gusta mucho la charla porque hay mucha gente viendo, pero bueno, hay mucha gente también escribiéndote y destacando tu labor. Mira, César Dima te escribe: la buena, profe, usted es un duro y uno de los más grandes gestores de Fusagasugá, le aporta mucho al patrimonio del municipio y la región. Marina Sandoval Niño dice: es una familia entregada al desarrollo cultural de la región y ha buscado trascender las fronteras nacionales gracias familia Donoso. Vilena Archivos de Fotografías Figueira dice: saludos, felicitaciones a Fotocultura. Daniel Triviño manda aplausos. Yurani Cepeda dice: saludos don Mauricio. De nuevo la señora Vilena dice: apoyo total a Fotocultura. Acá hay un comentario interesante que tenemos que escuchar, por supuesto, de Andrés Castillo, que dice: desafortunadamente, mientras no tengamos una infraestructura cultural, no podremos ser un destino cultural. Se vienen adelantando algunas acciones, sin embargo, se hace necesario tener infraestructura para ser referentes. Es un tema, gracias Andrés por ese comentario, es un tema del que tenemos que hablar quienes nos decimos gestores culturales. Por supuesto, la infraestructura es algo muy importante,
pero un poco también retomando lo que yo he venido analizando en estos días, profe Donoso, nosotros también trabajamos con intangibles. Nosotros desde el sector cultural y desde las industrias culturales y creativas trabajamos con intangibles. Y esa cosa con cómo se hace, cómo se agarra, con qué se come, eso es una cosa compleja que tenemos que analizar. Yo creo que en una futura charla, y vamos a invitar a Andrés Castillo, que también sabe mucho de cultura y está trabajando por la cultura de Fusagasugá. Gracias, Andrés, por su comentario. Una pequeña interrupción. Ese tema de la infraestructura no puede ser la carga en el lomo. Yo pienso que hoy, mire este medio. Por ejemplo, hoy este medio le está solucionando la infraestructura a muchísimas ciudades que no lo tienen. Este medio se lo está solucionando. No hay un espacio físico, pero están estos medios. Lo otro es que, independientemente, y es la realidad, nos guste o no nos guste, este gobierno está enfocado en las industrias culturales y creativas y las áreas de desarrollo naranja, que tienen que ser gestionadas por los municipios en conjunto, en colectivo. Con esos espacios que tenemos, muy posiblemente puedan tener 8,000, 10,000 millones de pesos gestionados que pueden llegar si hay un buen proyecto. O sea, eso no es impedimento. No podemos esperar a que tengamos una infraestructura para poder desarrollar los proyectos. Asignación Sumapaz sí necesita infraestructura. ¿Cuál? Hotelera para hospedar la gente para que... La tenemos. El proyecto, y la tenemos, ¿cierto? Los espacios, la otra infraestructura, colgar las exposiciones, están las calles, los edificios, el cementerio, la plaza de mercado. Esos lugares no convencionales que no acostumbran a tener espacios culturales, eso es lo que vamos a hacer. Claro, hace falta y ojalá se gestione y ojalá se haga, pero no podemos esperarnos a que tengamos infraestructura para hacerlo. Yo sí pienso que la infraestructura la podemos solucionar, hay que tenerla, pero existen los medios, que es la parte administrativa, la parte gubernamental, que la puede gestionar con esos grandes proyectos que tienen, con este tema de la fuerza de la gente. Me parece muy interesante porque la gente está entendiendo que si no aportan al desarrollo de ciudad, pues no van a tener beneficios. Los beneficios, ¿quién los necesitan? Los constructores necesitan una ciudad cultural y limpia. Tienen que aportarle al desarrollo de la ciudad y al desarrollo cultural, ¿cierto? Las grandes industrias que van a llegar necesitan del apoyo cultural. O sea, la cultura gira en torno, dice, es transversal, es que dicen los técnicos a todos estos temas. Los centros comerciales tendrán que apoyarnos, están creciendo, llegan las grandes marcas, tendrán que apoyarnos porque nosotros movemos la cultura. Esa es la infraestructura que necesitamos, el centro cultural para que nos permita colgar las exposiciones y proyectar el cine. Esa infraestructura ya está ahí y ellos necesitan de nosotros, pero lo que no necesitamos nosotros es apoyo para difundir, necesitamos ese apoyo para crear y producir, ¿sí? Porque nos van a decir, ay, ganó, sí, yo le presto el espacio y monte la exposición. No, necesitamos inversión de ellos, son gente nueva, de grandes marcas, de grandes superficies, que tendrán que entender que tienen que apoyar esos proyectos culturales. Entonces, por eso este 2020 está apretadito, pero el 2021 empezamos a estirar la mano, porque esas grandes marcas que van a llegar al territorio nos van a solucionar muchos problemas. Entonces, estamos seguros que la cultura, vamos a ver allá, y van a necesitar, no, y fuera de... Y la realidad es esa, esos centros comerciales necesitan circulación, necesitan gente, y por inercia no le va a llegar la gente, allá necesitan música, necesitan fotografía, necesitan proyecciones de cine, necesitan lo que tenemos nosotros. Lo que pasa es que no hay que esperar a que nos llamen, sino llegar y decirles, mire, aquí están, ¿cierto? Porque está la oferta cultural de Fusagasugá. Ahí está, pero bueno, hay que seguir apoyando todas las iniciativas gubernamentales en el tema del desarrollo de infraestructura, porque sí, realmente se necesita. Nos quedamos cortos con 200,000 habitantes y no hay dónde meterlos. Tenemos un parque Bonet, que yo sueño con ese parque sin rejas, así como, yo no conozco el Central Park, pero me imagino que esto es, guardar las proporciones, pues se puede convertir en eso, un espacio para los artesanos, para todo ese tema. Bueno, algún día Dios lo permitirá y lo vamos a ver, esa zona cultural que tenemos en la ciudad tan interesante que es ese sector de Coburgo. Mauricio, voy a proponerle algo aquí así al aire, porque yo soy así también. Y tenemos este espacio maravilloso, el FICFUSA, la séptima versión del FICFUSA, va del 9 al 15 de diciembre. Todo esto que estamos haciendo, hablemos en FICFUSA, es todo un prefestival, justamente como calentando motores, pero especialmente avivando estas audiencias nuevas, porque también tenemos que entender la naturaleza nueva de esta infraestructura virtual que es la que nos ha tocado, pues, adaptarnos en este año de excepción. Entonces yo le voy a proponer, don Mauricio, y acá Andrés Castillo y a todos quienes quieran sumarse, generemos nosotros, quienes nos decimos gestores culturales, quienes estamos pensándonos una ciudad cultural, quienes estamos pensándonos realmente un sector cultural en el Sumapaz y en Fusagasugá, hagámonos un vivo en diciembre en el marco del FICFUSA. Perfecto. Y hablemos de industrias culturales y creativas, hablemos de economía naranja. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, pero no invitemos al viceministro porque lo he escuchado 3 veces y no le he entendido qué es economía. No, yo le tengo las invitadas que son más claras.
Yo sé de dos personas muy interesantes y muy inteligentes, las dos mujeres, que ellas nos van a poder aclarar ciertos temas con respecto a toda esta infraestructura nueva de las industrias culturales y creativas. ¿Qué le parece? No, perfecto. Listo, vamos, lo pongo en la lista y su merced es uno de los invitados para que podamos debatir. Vamos a cerrar entonces, mi querido Mauricio, porque definitivamente usted tiene muchos fans. Mire, María Claudia Gutiérrez dice, ay, se me subió el comentario, a ver. Saludos, profe, muy bien. Nuestra amiga de trajes de gala, saludos al señor Donoso, profesor en su trabajo, profesional en su trabajo, les aprecio mucho, colectivo Matamba presente. Sí, los afrofusagasugueños ahí presentes. Carlos Villalón dice, grande, grande fotocultura, Fusagasugá será la ciudad de la fotografía en Latinoamérica, genial. Y Takuga dice, profe, un abrazo, esperando aprender más de su parte. Diana Suárez, grande el profe, guía, amigo y maestro. Y Andrés Castillo, mira, querido Andrés, ya se sumó, ya tenemos un segundo invitado, dice, de una. Así que ya somos tres para este debate sobre industrias culturales y creativas que armaremos en el marco de el FICFUSA séptima versión, versión excepcional, pero que nos está enseñando muchísimo, ¿sí o no, profe? Sí, quiero aprovechar este espacio para dos nombres que mencionaste ahí. A todos agradecerles muchísimo los comentarios, qué chévere. Esto no se logra sin ustedes y lo están mostrando aquí en la audiencia, en lo que han estado pendientes. Muchísimas gracias. Vilena Figueira ha sido una persona muy especial con fotocultura. Ella asistió a fotocultura y es una enamorada de este tema de la fotografía. Ella es apasionada. Carlos Villalón es una persona que me ha dado la mayoría de contactos, muchos contactos para lograr que fuera fotocultura. Yo lo aprecio muchísimo. Él tiene su colectivo, su espacio Ojo Rojo, que es maravilloso. Es en Bogotá, en el barrio La Macarena. Me encanta ese espacio. Yo con él hemos logrado interactuar a través del tema de la fotografía documental y ha traído excelentes fotógrafos gracias a los contactos que él me ha generado. Le agradezco mucho porque él es otro aliado muy fuerte para este tema. O sea, él tiene unos contactos increíbles y yo le agradezco porque él siempre ha sido incondicional con el proyecto Fotocultura. Y a todos demás, a mis alumnos, a Claudia, a Diana, a todos, mejor dicho, a doña Marta, a Marín. Bueno, es que si me pongo a mencionar, de pronto se me queda alguno por fuera y me... Pero mira, muy chévere que estén aquí. Justo, Vilena, gracias, Vilena, también para ti un aplauso y muchas gracias por ese apoyo incondicional a Fotocultura y al profe. Dice, gracias por la mención y un abrazo. Pero es que ahí está la gente con la que uno está haciendo las cosas, mi querido Mauricio. Es la gente de uno, la gente que ha creído desde el principio, tú lo has dicho, desde el principio la familia, después los amigos, y poco a poco se va generando esta maravillosa red, esta comunidad del sector cultural que vamos a defender y que vamos a trabajar y por el cual tenemos que trabajar. ¿Y sabes cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar pensando, sentándonos a planificar, sentándonos a hablar, a escucharnos entre todos. Marina Sandoval Niño dice, felicitaciones, profe Mauricio, adelante, muchas gracias por su dedicación y empeño. ¿Qué te parece, Mauricio, si vamos cerrando ya este vivo? Que no, yo ya me engolociné porque con 35... personas en vivo, pues entonces uno como que se engolosina, pero ya porque el tiempo también hay que respetar a la gente. Mi querido Sebastián Muñoz está detrás de nosotros ayudándonos en la parte técnica con su proyecto cultural Tegua Cultura, otro joven que está aportándole a la cultura de Fusagasugá y de la región. Y entonces voy a cerrar haciéndote una pregunta muy importante, pero eso sí, ya su merced, no sé, lo que se quiera extender, ¿no? ¿En dónde se ve en 5 años, Mauricio Donoso? ¿Dónde va a estar usted? ¿Dónde va a estar su proyecto? Yo me veo en 5 años por las calles de Fusagasugá, colgando grandes formatos en las laterales de los edificios de esta ciudad, en las vallas vía Bogotá-Girardot, vallas de exposiciones de fotografía de los mejores fotógrafos del mundo. Me veo, no presentando, pero sí al lado de grandes fotógrafos del mundo y productores audiovisuales que quieran aportarle a este desarrollo de ciudad. Yo me veo así, fotocultura sólida, veo cultura de visión de mis hijos, obviamente, que son los que están ahí. A veces, como que deciden porque ven que es mucha la inversión y poco el retorno, pero creo que yo tengo fe que ellos van a poner, en el caso de Camilo, por ejemplo, que va a poner como proyecto suyo de vida fotocultura en su universidad. Yo me veo con alianzas con esas universidades, me veo gestionando afuera, me veo
contestando llamadas, diciéndole, oiga, ¿cómo hago para estar en Fotocultura? ¿Qué necesitamos para ser parte de ese apoyo a Fotocultura? Me veo gestionando con esas grandes marcas y superficies que llegan a estos centros comerciales. Me veo estos centros comerciales con los logos de Fotocultura y FICFUSA y todos los que están generando Tegua, Cultura, todos esos, diciendo, este espacio esta semana funciona así. Es el momento de llegarle a estos comerciantes que llegan a la ciudad, son nuevos y que van a generar ingresos para ellos, pero esperamos que no sean ingresos que se generen y que se vayan, que haya una inversión, un retorno en lo social. Ya lo vimos con el tema de lo que de Cocrea que tú estás trabajando, que eso se genere, porque eso es lo que se necesita. La ciudad necesita desarrollo, y un desarrollo cultural es mejor que un desarrollo minero, un desarrollo cultural es mejor que un desarrollo industrial, ¿sí? La cultura genera un medio ambiente un poco más sano, identidad cultural. Mira lo de Matamba, por ejemplo, vamos a iniciar un proyecto en Matamba muy interesante con formación de la etnia afro sobre fotografía. Vamos a enseñar, vamos a aprender a hacer fotografía y a mostrarle a la gente esas formas, esos colores que ellos utilizan en su vestuario, ese significado a través de la fotografía. Es un proyecto maravilloso y esa es la forma de interactuar culturalmente, ¿no? Todo lo que hay acá, los que estamos de afuera traemos mucha cultura. Esta ciudad es muy multicultural, hay de todo, y eso sería maravilloso que en un año tuviéramos un evento de una semana donde encontráramos de todo, teatro, danza, que los fotógrafos no solamente vinieran a ver las exposiciones, sino a hacer fotografía de todos esos eventos culturales que se generan. Hay que hacer una semana cultural de Fusagasugá, pero con todos los juguetes, que la gente no quepa en esta ciudad, pues. Eso es lo que yo visiono en 5 años. Ojalá que de aquí a allá pues no resulte otra pandemia ni cosas de esas, Dios no lo permita. Pero es eso, esa interacción. Porque además, mira, Este freno que puso este año 2020 nos puso ansiosos por interrelacionarnos. La convivencia familiar mejoró muchísimo, la realidad de lo que es ser padre y ser hijo se asentó, se entendió, se está entendiendo, porque la convivencia así lo obligó a hacerlo, ¿sí? El respeto, así ocurran cosas feas a veces afuera, pero el hecho de que la familia haya tenido que estar en un encierro, mal llamado encierro, ha generado eso. Mira, nosotros hicimos un proyecto de Fotocultura que se llama Foto a través de la ventana. El objetivo es lograr, llevamos apenas como 80 fotos nuevas, pero es lograr una foto de cada país del mundo, de los 208 países reconocidos por la UNESCO, por la ONU, perdón, de una foto de cada país. Y ahí está el proyecto, y la gente está expresándose a través de la ventana, un elemento que alguna vez ignoró, hoy es le genera la ansiedad de estar afuera nuevamente. Mira lo que está pasando en España, Francia, nuevamente otra vez, pero la ventana es eso, es esa visión al mundo, y es como simbólico, y es lo que vamos a lograr con esta ciudad, que mostremos la ciudad a través de esa ventana cultural al mundo, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. Sí, eso no lo puede hacer solo Fotocultura, se necesita FICFUSA, Cine Social, se necesita Tegua Cultural, se necesita Somos, se necesita el Festival de Rock, se necesita todo. Es que lo que pasa es que nosotros somos individualistas y hay que admitirlo. Y eso también nos llega, oiga, uy, mire Fotocultura, ¿dónde está? Y eso como que uno se le llena el ego y que, ay, sí, qué bacán, mire, trae. ¿Y dónde está? ¿Y por qué no tener música también en Fotocultura? ¿Y por qué no? Lo hicimos con las mujeres el año pasado, tuvimos Matama, tuvimos las Damas Rosadas, todo eso que de colectivos de mujeres que están haciendo cosas interesantes, hicieron su presencia en Fotocultura, las mujeres rurales, y fue un aporte más, no era fotografía, pero era actividad cultural de la ciudad. Entonces, tenemos que dejar un poquito de lado de como que es que el yo, sino hay que hacerlo colectivo, hay que ceder. Una cosa que pensamos los artistas, la plata no es para acumularla, sino para reinvertirla. Claro que tenemos que vivir de algo, ¿no? No podemos retornarla toda, pero pues que se nos vuelva un modo de vida también a nosotros, y que nos miren también desde afuera, y los particulares, el gobierno y demás, nos miren con buenos ojos, y que podamos convertir esta ciudad de verdad en eso. Hoy que viene ese plan de ordenamiento territorial y todo, mire todas las posibilidades que se abren. Es muy bueno el ejercicio que están haciendo de consultarle a cada sector, cada gremio, pero eso hay que hacerlo ya. O sea, se nos queda en ilusiones si no emprendemos ya, si no nos programamos para el 10 de enero ir a una embajada y otra ir a golpear con alguna idea de lo que vamos a hacer, pues no lo vamos a lograr. Yo ya le perdí el miedo a eso. Yo creo que lo único que pueden hacer es decir, no puede entrar, y listo, nomás. Yo ya he ido a la embajada de México, he ido a la embajada de España. La embajada de España, le hacemos competencia a FICFUSA, por una manera de decirlo, es haciendo la muestra de cine español. Nosotros desde el año 2016 venimos haciéndola, y fuimos la primera ciudad intermedia en hacer esa muestra de cine.
no lo había hecho, solo Villa de Leyva, pues porque ya su tema cultural es muy fuerte, ¿no? Pero fuimos de la segunda y todos los años escriben, ¿me vas a ayudar este año? Y ahí estamos, o sea, eso es golpear, nos van a decir, no se puede, bueno, listo, yo ya aprendí, recuerdo mi jefe y se lo a Salcedo que me decía, el día que usted me traiga las cosas escritas en este escritorio hablamos y aprendí que hay que escribir, ¿no? Yo ya con las ideas así locas, así, hágame el favor, aterrice las ideas. Hay que sentar los proyectos. Sí, listo, bueno. Mauricio, charla muy bueno, definitivamente. Ya nos pusimos una cita. Yo, ya hay una intención de una cita, de una reunión. Yo voy a ponerle la fecha. El espacio va a ser FICFUSA. Andrés Castillo es nuestro primer invitado. Nuestro segundo invitado es Donoso. Vamos a conseguir realmente poder tener una mesa para charlar nosotros de qué es lo que vamos a construir a través de nuestro querido sector cultural aquí desde Fusagasugá, aquí desde la provincia del Sumapaz, aquí desde Cundinamarca. Se me fue larguísimo el programa hoy, qué maravilla escucharte, Mauricio, de verdad, tus sueños te realizan, tu verborragia, amigo mío, tú sabes que cuentas con nosotros, muchísimas gracias por todo el trabajo que has hecho, saludos a tu familia y también gracias a tu familia que ha trabajado lo tuyo, a Marlene, a Juan Carlos y a Juan Camilo, perdón, a Juan Camilo y a Andrés Mauricio, muchas gracias por darnos todo esto y por seguir soñando. Gracias a todos también por haber estado ahí, a todas las personas. Yo me despido por aquí también. Está Yurani Andrea, que dice, familia que trabaja unida, permanece unida. Muchas bendiciones, familia Donoso. Mónica Verano dice, qué proyectos tan geniales, chévere, una presentación tipo mapping en la Plaza Mayor de Fusagasugá. Sí, señora Mónica, vamos a hacerlo. Y Andrés Castillo dice, paredes vivas y que cuenten historias. Vamos con esa, maestro. Muy bien, ahí está Andrés Castillo. Entonces, vamos a utilizar la infraestructura que ya tenemos para contar nuestras historias, para seguir comunicándonos, para seguir teniendo y soñando con esta ciudad cultural de Fusagasugá. ¿Qué le parece? Bien, pero bien, no, perfecto. No, ya perfecto, ya no me voy a extender más, simplemente pues invitarlos a que estén pendientes de la programación de Visiones Emergentes. Tenemos el próximo lunes una entrevista con un fotógrafo argentino bastante interesante, que vamos a contextualizar un poco el tema de lo que es hacer fotografía documental y fotoperiodismo en esta nueva era, ¿sí? Donde la tecnología ha desplazado a todos estos profesionales de alguna u otra manera, y cómo vamos a reconocer el tema del conflicto en Latinoamérica. Es alguien que tiene muy claro el tema social, es un periodismo de soluciones muy interesante, entonces es un gran invitado. Y listo, bueno, de lo igual, despedirme de todos, muchísimas gracias por estar aquí, por seguir escuchándome. Esta no es carreta, es verdad, estos son sueños que no se pueden quedar en eso, sino tienen que ser realidades, y con el apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias, Natalia, muchos saludos a la familia, Sebastián, muchísimas gracias aquí por estar también aguantando más del tiempo. Y bueno, en una próxima oportunidad vamos a encontrarnos y vamos a sentar ideas que sean efectivas, ¿no? La gestión es eso, es convertir esas ideas, llevarlas al papel, aprender. Si no podemos escribir, yo a veces recurro a mi hijo, que tiene muy buena redacción, el que me ayuda a redactar y eso, pero hay que hacerle, hay que echarle para adelante, porque si no nos quedamos ahí en ilusiones y no vamos a vernos como nos estamos proyectando. No va a ser así, vamos a ir para adelante. Entonces, recuérdame entonces, del 12 de noviembre al 3 de diciembre vamos a tener Fotocultura, versión Emergentes. ¿A través de qué redes? Recuérdame las redes de Fotocultura. Vamos a hacer Facebook Live, como estamos haciendo acá. Está programado para hacerlo los días jueves de 6 a 8 de la noche. Son dos conferencistas por programa, ¿no? Son fotógrafos nuevos, emergentes, con unos trabajos impresionantes, con unas ideas súper locas en cuanto a la imagen. Hay unas cosas que uno dice, oiga, ¿y de dónde sale este man con eso? Fotografiando la oscuridad, con expresiones del cuerpo, con fotografía fine art, ¿no? Hay unas cosas espectaculares que sorprenden realmente a estos muchachos. Y estoy emocionado con ese tema. No nos podemos perder esta versión de Emergentes, de Fotocultura. Ya saben, vamos a buscar las redes. Mauricio, me despido. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que has trabajado, por lo que has hecho, por lo que ha traído a Fusagasugá. Bienvenido siempre. Personas como tú, bienvenidas siempre a Fusagasugá, a este lugar que siempre espera estas iniciativas maravillosas. Y yo me despido entonces
Por aquí, por este lado, me despido de todos ustedes, pero no sin antes recordarles que mañana nos estaremos viendo otra vez aquí en el Facebook Live de FICFUSA, nuestra fanpage. Recuerden, hashtag hablemos en FICFUSA. Mañana tengo otra sorpresa muy interesante, un joven actor, director, guionista, productor, youtuber, fusagasugueño, que se hace llamar Pipe TV y que es Felipe Rodríguez. Mañana, viernes a las 6 de la tarde, hora colombiana, va a estar aquí en este mismo espacio contándonos todo acerca de su trayectoria, de sus sueños, porque a nosotros nos gusta también escuchar las historias, pero también nos encanta escuchar con qué sueña la gente en Fusagasugá y especialmente la gente de nuestro sector cultural. Así que ya saben, por lo pronto nos vemos mañana, y mañana les cuento un poquito más, porque hoy ya me quedé sin tiempo, y ya todo lo dijo el señor Mauricio Orno. Así que muchísimas gracias, nos vemos mañana, gracias a Tecua Cultura, Sebastián Muñoz, gracias por estar ahí aguantándonos, y sobre todo haciendo también ahí tu gestión cultural a través de Tecua Cultura. Un saludo para todos, nos vemos mañana a 6 de la tarde, hora colombiana. Gracias a todos, un abrazo. Chao. Chao. Muchas gracias, Tamara.